Amadas almas, amados hermanos y hermanas, soy Yeshua, soy tu amante, estoy presente en tu corazón. Quien yo soy no se puede expresar con palabras, va más allá de mi personalidad, la persona que Jesús fui una vez en la tierra. Cuando digo soy Yeshua, me refiero al campo de energía en el que estás profundamente involucrado. No hay separación en este campo en el que hay calidez, conexión y unidad. Te hablo, pero tú también hablas a través de mí, porque tú vives en mí. Este campo de energía que se puede llamar la energía crística se mueve cada vez más cerca de la Tierra y penetra cada vez más profundamente en la esfera, la conciencia colectiva en la Tierra. Tú estás involucrado porque ustedes son portadores de la energía de Cristo. Yo estoy aquí solo para hacerte recordar. No soy un líder y no busco seguidores ni discípulos. Estoy aquí para darte un empujón, una patada de salida y despertarte para tu propio ser crístico. Este Cristo en ti quiere nacer en la tierra. Es una conciencia de amor y unidad y te lleva a casa dentro de ti mismo. Amor y unidad son palabras abstractas. Se trata de su realidad, de sentirlos y experimentarlos en su vida diaria, en su cuerpo, en sus emociones. Les pido que se den cuenta de sí mismos mientras están sentados aquí ahora. Toma conciencia de tus pies en el suelo, el contacto que tienes con la tierra. Deja que la energía de la tierra fluya a través de tus pies. Siente cómo esto te relaja y cómo te borra tus preocupaciones. En muchos de ustedes, su conciencia está atrapada en su cabeza, en su pensamiento. Le han enseñado a lidiar con los problemas de la vida desde la mente, mientras que su verdadera naturaleza es mucho más que su mente. Su cuerpo tiene una sabiduría que es mucho más antigua que el pensamiento y resuena con la sabiduría y las leyes de la tierra y la naturaleza. Ahora imagina que con tu atención, con tu conciencia, literalmente desciendes a través de tu corazón, a través de tu vientre, y deja que tu conciencia se hunda en tus piernas. Entonces, saluda a la Madre Tierra. Siente su esencia. Ella te lleva a ti. Siente la vida en la naturaleza, en el mar, en el bosque, en las montañas. Siente la grandeza y la belleza de la tierra, de los animales y las plantas. Toda esta vida no humana, te rodea y te dice algo especial, que es que la creación te está esperando. Tu aliento trae vida a la creación. La respiración es sinónimo de conciencia. Has venido aquí para dar a conocer toda la vida en la tierra, pero la conciencia en la tierra está atrapada en el miedo, la supervivencia, la lucha. Y esto lo sufre la naturaleza. Ustedes son originalmente los guardianes de la tierra, y la vida confía en ti. Pero la naturaleza no es solo algo fuera de ti. La naturaleza está en ti, en tu cuerpo, y también sus sentimientos y emociones, que están tan estrechamente relacionados con las sensaciones físicas, son parte de la naturaleza. También este conjunto de tus emociones, estados de ánimo y sensaciones corporales está esperando tu conciencia. Necesita tu guía. Se ha vuelto así que la conciencia de la gente estaba cada vez más dominada por el miedo. La ansiedad conduce a reacciones de pánico. La cabeza resultó ser un solucionador de problemas, pero no pudo resolver el problema. Por el contrario, solo amplió la brecha entre usted y la naturaleza, usted y su yo natural. El miedo te lleva exactamente en la dirección equivocada. Recuerda,
¿cuánto tiempo pasas cada día pensando, reflexionando, preocupándote por qué hacer, preguntándote cuál es la solución a un problema que tienes? Incluso tus preguntas de significado, tus preguntas espirituales están impregnadas de miedo, y entonces te preguntas, ¿cuál es mi labor? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el significado de lo que experimento? ¿Sientes la carga del miedo en esas preguntas? Entonces ya hay una brecha en tu ser natural. Entonces ya había un levantamiento de la sensación básica de seguridad que todo ser vivo necesita florecer para vivir. Por lo tanto, para responder realmente a las preguntas que tienes, es importante salir de tu cabeza primero y de ese atemorizante pensamiento, hundirte más profundamente en tu cuerpo y contactar con el flujo natural de sabiduría que está allí. Siente tu cuerpo desde dentro. Cree verdaderamente que en tu cuerpo habita una inteligencia viviente que te une con la tierra viva y la naturaleza viva, que a través del contacto con él es mucho más probable que recibas dirección. Respira conscientemente a través de tu abdomen y saluda a tu cuerpo. Eres un campo de energía. El cuerpo no es solo una pieza de materia. Él está lleno de vida. Y tan pronto como esta vida se pone en contacto con tu conciencia, surge en ti una verdadera sabiduría. Pasar de una conciencia basada en el ego a una conciencia desgastada es definitivamente también un paso del pensamiento al sentimiento. Estás saliendo de tu cabeza para entrar en contacto más profundo con tu existencia física, con tu existencia terrenal y tus emociones. Te has asustado de tus propias emociones. Todos ustedes han escuchado el llamado a volverse hacia adentro. Y ahora quieres ir más allá. Quieres hacer algo más que mantenerte en una conciencia de miedo y lucha. Tu corazón ya está abierto. Pero justo cuando abres tu corazón, descubres mucho dentro de ti. Te vuelves más sensible, te vuelves más empático, tanto con los demás como contigo mismo. Es como activar un sentido extra que impulsa a tu conciencia a ir más allá que simplemente estar en modo de supervivencia. Y la creciente sensibilidad también te hace más consciente de la presencia de emociones, tanto dentro de ti como en los demás. Pero no te enseñaron, o te lo enseñaron insuficientemente, a cómo manejar las emociones. Esto es especialmente cierto para las emociones negativas y pesadas. Usted ha sido educado para tratarlas a través del pensamiento, analizándolas e ideando soluciones. Pero en el camino del ego al corazón se trata de sentir, el coraje de sentir las cargas emocionales que surgen. Primero, te vuelves más consciente del miedo que vive dentro de ti. De niño, has sido condicionado para adaptarte. Un niño quiere sentirse amado y seguro en su entorno y hará todo lo posible para obtener amor y reconocimiento. Para obtenerlo, se alienará, participando en estructuras, reglas y disciplinas que no se adaptan a su naturaleza. No puede ser de otra manera porque quiere pertenecer al mundo en el que vive. Ahora bien, cuando te despiertes algún día, cuando sientas que tu alma te llama, cuando sientas que quieres algo diferente, que no puedes caminar en el orden existente, entonces romperás con las expectativas que te rodean. ¿Por qué? Pues porque te sientes diferente. Cuando escuchas ese llamado interno, estás en tu camino. Eso ya te ha pasado. Sabes de lo que estoy hablando. La búsqueda del propio camino, independientemente de las expectativas de la familia o de los demás, siempre evoca miedos al principio. El miedo a estar solo, el miedo a la separación, el miedo a ser rechazado y ridiculizado, el miedo a no ser entendido. Cualquiera que se dirija a la conciencia del corazón sale de la conciencia de masas, de la conciencia colectiva. Aunque ese paso causa miedo, también te hace valiente.
Si sigues ese camino, eres un héroe porque saltas a las profundidades y no sabes dónde aterrizarás. Lo que realmente estás haciendo es acercarte a tu alma, alejándote de las expectativas externas de ti mismo, de la presión ejercida sobre ti. Estás siguiendo tu propio corazón. Les pido que respeten su coraje y perseverancia. El camino que tomas es un camino de regreso a la unidad, a la conexión, a quien realmente eres tú. Pero el camino puede llegar a parecer muy solitario y puedes sentirte perdido. Te insto a que creas profundamente en tu propia luz y que recuerdes quién eres. Y que recuerdes también que no estás solo. Siente la presencia de la luz a tu alrededor. Hay personas de ideas afines en la tierra que siguen el mismo camino, cada una a su manera. Hay líderes espirituales a tu alrededor, amigos no físicos que constantemente te rodean y te envían aliento y apoyo. Siente su presencia. Este es un periodo de transición en la tierra. Hay un movimiento en marcha en la esfera colectiva que te ayudará y te apoyará. Cada vez más personas sienten la necesidad de una conciencia del corazón, un deseo de ligereza y alegría sin luchar entre sí y sin una competencia constante. Hay un deseo de conexión entre ellos, hay un deseo de que se miren, de que se escuchen y de que vean su humanidad. Cuando yo estaba en la tierra, estaba ansioso por ser un canal de la energía de Cristo para este campo que quería venir a la tierra. Esto provocó una reacción de dualidad. Hubo personas, almas, que me ayudaron y que formaron la base de lo que quería establecer aquí. Juntos formamos un campo, una semilla que se sembró. Al mismo tiempo, hubo una reacción profunda de aversión y resistencia, una conciencia basada en el ego que se aferra al control y las estructuras fijas, que no quiere dejar que el aspecto único y creativo del ser humano, la energía del alma, fluya libremente. La llegada de la energía de Cristo a la tierra aún encuentra resistencia en algunas estructuras y conduce a una reacción violenta. La energía de Cristo está naciendo actualmente de la base, sobre la conciencia individual de las personas, no a través de una organización jerárquica o una nueva estructura religiosa. No, las personas se mudan hoy con total libertad y por una elección interna. Ya sea por insatisfacción interna o por un profundo anhelo o nostalgia de otro mundo, deciden dar el paso en la dirección de la conciencia del corazón. Y esa es una fuente de esperanza. Significa que la conciencia individual es tan fuerte en los humanos que resiste el miedo y la necesidad de adaptarse. Solo de esa manera puede florecer la nueva conciencia, es decir, a través de personas que desde la libertad absoluta eligen un camino diferente, una forma diferente de pensar y sentir. Si sintonizas, puedes sentir ese movimiento a tu alrededor y puedes decidir que se ajuste a ella. De tal manera que imagina que esa nueva conciencia ahora se te muestra como un niño que se te acerca. Solo piensa en un niño o una niña, lo que se te ocurra. Él o ella se te acerca con una risa radiante. Y llega la primavera con ese niño. El niño está lleno de esperanza, irradia y quiere jugar contigo. Quiere llevarte al futuro. Mírale a los ojos. Mira a los ojos de ese niño. Él o ella es la solución a lo que sientes que es un problema. La inocencia y la confianza en ese niño te devuelven a tu alma, a tu hogar. Toma las manos de ese niño, míralo a los ojos y mírate reflejado en la cara de ese niño. Toma el impulso de vivir y todo cuanto ese niño forma parte de la naturaleza. No está separado de ella,
Él ama las flores, a los animales, los ríos, el aire y el cielo. Él es parte de la tierra. Mira si puedes darle a ese niño un lugar en ti, en tu campo de energía, porque a él le gustaría vivir contigo. Observa dónde fluye primero su energía en tu campo energético. Siente a cuánto te invita la nueva tierra a través de ese niño. Has estado esperando mucho tiempo. Sé lo cansado que a veces te sientes, agotado, como si ya hubieras experimentado, visto y vivido demasiado. Entonces puede haber un cansancio o una amargura en tu corazón que hace que te sea difícil confiar en la vida, que sea difícil avanzar energéticamente, como si todo fuera demasiado y como si hubieras perdido la inspiración. Pero yo te digo que este no es el final. Cuando te sientes así es porque estás profundamente preocupado por la transición y la transformación de la que has hecho tu objetivo en esta vida. Ahora ya no se puede correr y participar en los mecanismos de las viejas estructuras, porque esas mismas estructuras desde hace siglos lo único que han pretendido es que te sintieras cansado y amargado. Establece contacto con la tierra, establece contacto con su alma viviente, siente al niño que viene hacia ti desde el futuro y te invita a participar en él con alegría. Sal de tu cabeza, sal de tu mente y confía en tus sentimientos. Hay un conocimiento profundo en ti y no es un conocimiento de la mente, es un conocimiento sereno que ya has olvidado, pero que vive en ti y que lo sabe todo. Tú sabes quién eres y la tierra también lo sabe. Ya tienes la conciencia de unidad y conexión en ti. Apártate de la idea de que tienes que hacer algo o trabajar duro por ello. El crecimiento interno o la transformación no es una actuación, no es un proyecto. Es natural volver a caer en tu verdadero ser, en tu verdadera naturaleza. Es por eso que los saludo como iguales, como amigos y personas de ideas afines. Ustedes son los portadores de una nueva conciencia en la Tierra. Cree en ti mismo y no te dejes distraer por los miedos que a veces te invaden. Siente tu verdadero ser, el corazón palpitante de quien eres, porque siempre está ahí, y en esa corriente de tu corazón latiente estamos todos conectados. Nadie está solo. Siente el amor que nos conecta. Yo te agradezco tu presencia en la tierra y te ruego que creas en ti mismo. Con amor, Yeshua.